Construida a principios del siglo XIX, la ex hacienda de San José del Torreón ha resistido el paso del tiempo y a las antiguas batallas que en ella se escenificaron durante la Guerra Apache y la Revolución Mexicana. Se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Chihuahua, a la altura del kilómetro 31 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez, en la colonia Ocampo. En sus orígenes, sirvió de refugio para los viajeros que iban rumbo al norte de México y para el almacenamiento de alimentos, ya que contaba con dos amplias bodegas que hoy están siendo contempladas para la creación de un museo. La ex hacienda cuenta con dos patios, el patio norte que estaba del lado de las oficinas y habitaciones y el patio sur, que funcionaba como la sección de trabajo con amplias caballerizas, amplias bodegas, talleres y los depósitos de granos en un almacén con piso de piedra. Esta bella construcción contaba con 46.000 hectáreas de terreno, fue propiedad de don Luis Terrazas y era una de las 46 haciendas de su propiedad. Pero en 1910, durante la Revolución Mexicana, la hacienda fue abandonada y quedó en el olvido por muchos años. Fue hasta que el gobierno municipal la adquirió en 1993 que comenzó un proceso de reconstrucción y rescate que le ha dado, al día de hoy, el brillo que tuviera en sus años de esplendor. La ex hacienda de San José del Torreón es cuidada por los hijos de los antiguos habitantes de la región. Son los encargados de dar la bienvenida a los visitantes que buscan descubrir el pasado histórico de nuestro estado, ofreciendo un recorrido con guías capacitados que cuentan la historia que guardan los muros de este lugar. Además, el visitante encontrará una amplia variedad de alimentos típicos preparados en el restaurante que comparte las delicias de la cocina tradicional chihuahuense con sus visitantes. Visita las haciendas de Chihuahua capital. Su historia nos espera para compartir con todos nosotros su esplendoroso pasado. En Chihuahua, te estamos esperando.